Bienvenidos a Trionix 83. Hoy, en Animales Salvajes, nos centraremos en uno de los géneros de aves de la familia Anatidae más hermosas y grandes que se conocen. Hablamos del conocido como género Cycnus, o género de los cisnes. En este vídeo conoceremos un poco mejor a este bello animal y descubrirás las distintas subespecies de cisnes que existen hoy en día. Cuando pensamos en los cisnes, a todos nos viene a la mente estas grandes y estilosas aves de resplandecientes colores blancos. Sin embargo, existen otras magníficas especies como el cisne negro o el cisne cuellinegro, cuyos tonos son completamente distintos. En cuanto al carácter de este animal, destaca su comportamiento monógamo, siendo aves que se emparejan de por vida. Además de ser un animal con un profundo instinto de protección hacia sus huevos y sus posteriores crías. Actualmente, los cisnes se encuentran entre las mayores aves voladoras que pueblan la Tierra, siendo una de las aves de la familia Anatidae más grandes que existen, superando incluso a los grandes gansos. A continuación, descubrirás algunas de las especies de cisnes más increíbles que pueblan la Tierra. En el puesto 7 hablamos de la que es conocida como la especie de cisne de mayor tamaño de todo el mundo. Hablamos del gran cisne trompetero. Un cisne trompetero mantiene una envergadura alar de hasta 3 metros, con un peso máximo, en el caso de los machos más grandes, cercano a los 13 kilogramos. Las hembras, a pesar de ser más pequeñas, alcanzan con facilidad los 9 kilogramos de peso. Al igual que la mayoría de especies y subespecies de cisne, el cisne trompetero es de color completamente blanco, con la diferencia de mantener un peculiar pico negro sin coloración anaranjada o amarillenta. Actualmente, el área de distribución de esta enorme ave comprende las regiones costeras y septentrionales de Alaska y sus islas aledañas. Al llegar el invierno, es común que estas aves emigren a las costas de Canadá, llegando incluso hasta las montañas rocosas. Debido al fuerte carácter de esta ave durante las épocas de nidificación, las parejas anidan lejos unas de las otras para así evitar los conflictos. Estos nidos son realizados con plantas acuáticas de los estanques y lagos por donde se mueven. En el puesto 6 tenemos la que es, por sus cualidades, una de las especies de cisnes más llamativas y curiosas que existen. Hablamos del singular cisne cuellinegro. Sin duda, la característica más llamativa de esta ave es su peculiar cuello y cabeza de intenso color negro, que destaca de una manera asombrosa sobre el resto de su cuerpo de color blanco brillante, siendo observado como una especie de mezcla entre un cisne negro y un cisne blanco. Actualmente, el cisne cuellinegro es conocido también por ser la especie del género Cycnus de menor tamaño que hay, con una longitud que oscila de los 102 a los 124 centímetros como máximo en los machos de mayor tamaño. El cisne cuellinegro goza hoy en día de una buena distribución, encontrándose tanto en los lagos como en las marismas e incluso en las costas del mar, de numerosos países de América del Sur. En el puesto 5 tenemos una bellísima ave del género Cycnus, o género de los cisnes, y conocido como el gran cisne blanco, cisne vulgar, o también denominado el cisne mudo. Actualmente, esta ave nativa de Eurasia se encuentra distribuida prácticamente por todo el planeta, encontrándose en estado salvaje en los ríos y lagos, y también en estado semisalvaje en numerosos estanques de grandes y pequeños parques a lo largo de todo el mundo, siendo la especie de cisne más común en estos entornos. Los cisnes son una de las aves de mayor tamaño que existen, con machos adultos con una envergadura alar de incluso 2 metros con 40 centímetros, siendo la segunda ave dentro de su género más grande que existe, solo por detrás del conocido como cisne trompetero.
La designación de cisne mudo de esta ave viene dada por ser la especie de cisne menos vocal que hay, limitándose a emitir solo pequeños gruñidos y silbidos roncos. En cuanto a su carácter, y a pesar de su aparente apariencia inofensiva, hay que decir que el cisne mudo es un ave profundamente territorial y en muchas ocasiones incluso agresiva, siendo considerada una de las especies dentro de su género más territoriales que existen. En el puesto 4 hablamos de un vistoso cisne propio de Australia y conocido como el cisne negro. La historia moderna de este animal comienza en el siglo XVII, cuando los colonos ingleses, que hasta entonces pensaban que todas las especies de cisne eran blancas, descubrieron a este inusual cisne de plumaje completamente negro. En cuanto a su tamaño, el cisne negro es un ave de buenas dimensiones, con una envergadura alar de hasta 2 metros en el caso de los machos y un peso cercano a los 9 kilogramos. Los machos de esta especie son significativamente más grandes que las hembras. Sin embargo, en ambos géneros, tanto su plumaje negro como su pico de intenso color rojizo es completamente idéntico. Esta es un ave australiana muy adaptativa y resistente. Tanto es así que su introducción en otros países como Nueva Zelanda terminó por descontrolarse, con una población actual estimada incluso en 500.000 de especímenes. En el puesto 3 tenemos al conocido como cisne chico de Beckwith, conocido por formar parte de una de las 2 subespecies de cisnes chicos que existen. Actualmente, esta ave se encuentra distribuida a lo largo de Europa y Asia, pasando el invierno en las áreas más cálidas y anidando en los extremos más nórdicos durante la época de cría en primavera y verano. Actualmente, este cisne, a pesar de ser más grande que el cisne cuyinegro, es conocido por ser el cisne más pequeño dentro del grupo de especies de cisnes blancos, con un peso de media de unos 6,5 kilogramos y una longitud de unos 140 centímetros. En el puesto 2 tenemos una peculiar ave del género Cygnus y conocido como el cisne cantor. Esta especie, muy similar al cisne común, se diferencia de este por mantener un pico en la base de color amarillo. Este cisne, de característico plumaje blanquecino, tiene su área de distribución en el norte del Océano Atlántico, comprendiendo las áreas del norte de Europa y Asia, y llegando incluso tan al norte que alcanza Groenlandia durante las épocas de reproducción, las cuales comienzan en la conocida como primavera boreal, comprendida entre mayo y junio. Los nidos del cisne cantor son construidos con material del entorno y llegan a alcanzar unas extraordinarias dimensiones. Por lo general, pondrá unos 5 huevos que incubará durante unos 31 días antes de su eclosión. El cisne cantor se encuentra entre las aves del género Cygnus de mayores dimensiones, con una longitud de incluso 1,64 m y un peso máximo de hasta 12 kilogramos en el caso de los machos de mayor tamaño. En el puesto 1 tenemos la que es conocida como la segunda subespecie de cisne chico que existe en todo el planeta. Hablamos del conocido como cisne silbador. Este cisne, al contrario que el cisne chico de Beckwith, cuya distribución es eurasiática, es un ave que se distribuye a lo largo de gran parte de América del Norte, siendo incluso muchos autores los que sostienen que, debido a su área de distribución tan dispar, que ambas especies son en realidad especies diferenciadas. Durante las épocas de cría primaveral, el cisne silbador se mueve por las áreas septentrionales del continente, en zonas del mar desde Alaska hasta la bahía de Hudson, en Estados Unidos. Este es, dentro de la familia de los cisnes, un ave de reducidas dimensiones, con una longitud máxima en el caso de los machos más grandes de 1,50 m y un peso de unos 9 kilogramos aproximadamente. Suscríbete para recibir las novedades del canal.